Todos los que están conectados. Gracias por estar también tan temprano. Hoy les voy a presentar un caso que no es de lo que habitualmente hago, pero es bastante interesante. Es un hombre de 58 años de edad que me lo derivan en enero. El paciente estaba en la costa, lo hacen volver de la costa porque hace 10 días había comenzado con disminución progresiva de su agudeza visual en el ojo derecho, no dolorosa. El paciente me llega a mí con una indicación de una pulsoterapia por corticoides porque le habían diagnosticado una IVAN en el ojo derecho. Como antecedentes oculares no tenía ningún antecedente, pero como antecedentes médicos, el paciente tenía una leucemia linfocítica crónica desde 2016 en remisión. El tema es que el paciente era parte de un protocolo con estas tres medicaciones y por eso estaban bastante preocupados. De hecho, la médica que lo deriva es su médica tratante, su hematóloga. Querían saber si era parte de, si este diagnóstico era correcto, con el diagnóstico venía, si había que hacer la pulsoterapia, o de qué se trataba la disminución de la agudeza visual. El paciente, además de su leucemia, presentaba hipotiroidismo, síndrome de piernas inquietas, apnea de sueño de grado 2 y estaba tratado con clonazepam, vitamina D, fenofibratos por una dislipemia y allopurinol. El laboratorio del día que me viene a ver era normal. La médica me dice que los blancos de 22.000 es normal para la enfermedad, estaba totalmente asintomático y me hace bastante hincapié con que el protocolo bajo el que estaba el paciente era muy eficaz. Lo importante de este laboratorio, que fue lo primero que me fijé, es la eritrosedimentación de 3 milímetros y las proteínas C-reactivas, o sea, los reactantes fase aguda estaban normales. En la agudeza visual tenía 6 décimas en el ojo derecho. Mi segmento anterior no tenía nada de inflamación, pero tenía un defecto pupilar aferente relativo positivo en el ojo derecho. Los movimientos estaban conservados, no presentaba dolor ni molestia en los movimientos, y un Ishihara totalmente alterado en su ojo derecho. Al fondo del ojo nos encontrábamos con esto. Vamos al ojo derecho, no tenía vitreitis, no tenía ninguna célula inflamatoria, sí tenía este edema de papila, esta papila congestiva, que si nos centrábamos un poquito más en la imagen, a mí lo que me llamaba la atención de esta papilitis que estaba viendo era algunas alteraciones vasculares que veía en el centro, que se ve, ahí se notan un poquito más y era lo que la verdad que me hacía un poco de ruido. El ojo izquierdo era totalmente normal. Esta es la OCT del paciente. Y bueno, frente a este cuadro, ¿en qué diagnósticos diferenciales pensarían? A ver si están de acuerdo en estos diagnósticos. ¿Una neuritis óptica? ¿Es un ion? ¿Arterítico? ¿No arterítico? ¿Es un tumor? ¿Es algo infeccioso? Es una infiltración por su enfermedad de base, o lo que están un poco más interesados de dónde lo habían derivado, era si era una neuropatía óptica secundaria al tratamiento. ¿Alguna idea? ¿Alguien quiere aportar algo? Seba, pero eso no parece vascular así. O sea, ¿los vasos estaban bien o no? Yo veía, se ven alteraciones vasculares en la papila. O sea, está todo congestivo, hay como hemorragias. Ahí donde estoy señalando una flechita. Pero bueno, sí, tenemos un edema de papila con bastante congestivo unilateral, sin ninguna célula inflamatoria. Pero si fuera ¿Qué? por la leucemia, ¿no tendría algo en el otro ojo también? No lo sé, no necesariamente. Pero no le encontraste nada. El otro ojo estaba totalmente normal, 10 décimas de visión, los reflejos estaban perfectos, la verdad que estaba
todo normal en el otro ojo. Solo, para, solo para remarcar, hasta donde yo entiendo por lo menos, salvo una neuritis óptica por arteritis temporal, ninguna otra se trata con pulsoterapia, ¿no? Hasta donde yo sé. Muy bien, perfecto. No, hay neuritis inflamatorias que sí se tratan con corticoides. Pero, sí, lo que las neuritis ópticas, la arterítica y la neuritis óptica, donde cuando se sospecha de una desmineralizante, si se trata con pulsoterapia, está contraindicado el vía oral por las chances que tienen de realizar después una enfermedad desmineralizante. Si uno no los trata con la pulsoterapia, la agudeza visual final va a ser la misma, no hay diferencias. Hay un trabajo que habla sobre eso. Pero bueno, frente a este cuadro, ¿qué estudios que le respetarían la indicación que tenía la pulsoterapia? ¿Le piden algún estudio más? Bueno, yo como no entiendo mucho de... Te pediríamos de una resonancia, sí. Exactamente. Lo que ¿Una punción lumbar no le pedís también en estos casos? Sí, se puede pedir, pero bueno... ¿Hemograma tiene? Hemograma vino con el hemograma del día. Ahí fue lo primero que mostré. Estaba normal y su médica, su hematóloga, me confirmaba, de hecho, ella misma se lo había hecho a la mañana y me había dicho que estaba todo normal. Lo primero que le pedí fue una resonancia magnética para descartar algunos de los diagnósticos diferenciales que tenía en mente. No me acuerdo, ¿en el hemograma estaba la sedimentación? Sí, estaban todo lo que es de fase aguda estaba normal, eritro y proteína C reactiva. Hay mucho sueño hoy, Sebas, me parece, ¿no? ¿Cómo? Sí. Hay mucho sueño hoy. Sí. De todos modos, me llama la atención la visión, que es como media buena para un defecto pupilar aferente relativo, tan profunda disminución de visión de los colores. Y la visión no es tan mala, ¿no? No es tan mala, correcto. Y es progresivo esto. Entonces, lo que hice es pedirle una resonancia con contraste y, bueno, ya la medicación de base de su enfermedad se la habían cortado porque ellos estaban interesados en saber si era un efecto adverso. Y dije que por ahora corticoides no. Entonces el tratamiento por ahora era la conducta expectante hasta que tengamos la resonancia y un campo visual le pedí también. En este caso el campo también visual me iba a dar un poco de ayuda también. ¿Le pediste cosas infecciosas como para ver si era una Bartonella, una toxo de reciente comienzo, sin estrella, sin nada todavía o no? No le pedí, porque la verdad que no veía ni una sola célula inflamatoria, no veía Sí. Preguntita más, no había tenido ningún episodio días antes, nada de eso, ¿no? Discúlpame que se te cortó, Viviana. No había tenido ningún episodio febril. Ah, febril, no. Venía totalmente asintomático. Totalmente. Pero días asintomático, antes tampoco. Una semana, dos semanas antes. Estaba de vacaciones. Hace 2 años más o menos estaba en remisión de su enfermedad. Estaba así bajo este protocolo, pero además estaba bastante seguido por sus médicos porque estaba bajo un protocolo. Entonces, eso también, cualquier cosa él tenía que reportar, si tenía un episodio febril, si tenía algo más. Y lo de Emilio, lo de las enfermedades infecciosas, la verdad que no se lo pedí porque ya llevaba 10 días de evolución y que iba progresivo esto. Entonces, en 10 días, al no ver ni una sola célula inflamatoria, ni prepapila, ni nada de eso, tampoco se lo pedí por eso. Sí, previas tampoco, ¿no? Vacunas previas tampoco he tenido. La de moda. Fue ahora en enero. No había vacunas. Entonces, le pido el estudio, le pido los estudios y a la semana el paciente regresa con la visión de su ojo en cuenta dedos, o sea, había bajado bastante.
seguía sin nada de inflamación, y además del defecto pupilar aferente relativo, se le suma que el fotomotor estaba enlentecido. O sea, todo este cuadro fue progresando en vez de mejorar. Los movimientos seguían siendo conservados y no tenían ni dolor ni diplopía, y el Ishihara era cero, no reconocía ningún color, había bajado mucho la visión. Ahí está la separación de la semana, que yo lo vi el 19 y el 27. Los cambios que yo veía realmente era que ahora esas como hemorragias que veía en un principio las notaba más, esas alteraciones vasculares, y como que estaba afectada, como pequeñas hemorragias dentro de la papila, las notaba más que hace una semana atrás. Era el único cambio clínico que yo veía. El ojo izquierdo seguía totalmente normal, sin ninguna alteración. El informe, ¿tenés imágenes de las tomografías que le pediste o resonancia? Ahí voy. Perdón. El informe de la resonancia me hablaba que en cerebro no había masa ocupante, era totalmente normal. Las órbitas también estaban normal, y frente al contraste endovenoso no había realces patológicos en los nervios ópticos, eran simétricos, de intensidad de señal conservada. Estaba todo normal según el informe. El campo visual tenía un campo visual alterado con un defecto mayormente altitudinal, pero que sobrepasa la línea media. No es del todo altitudinal, sino que sobrepasa la línea media también. El ojo izquierdo era normal. Entonces, frente a este cuadro me vuelvo a replantear. O sea, estos dos estudios me dan un poco de información o no. La verdad que empecé a descartar diagnósticos diferenciales. A ver, el ion arterítico, ¿por qué no? La proteína C, el eritro estaba normal, la palpación de la temporal estaba normal, no aplicaba mucho para la edad del paciente. La verdad que no parecía un ion arterítico. Masas ocupantes no había, según las imágenes, así que eso también me lo descartaba. ¿Tenés alguna imagen de la órbita? Ahora vengo, Martín. Lo infeccioso también lo habíamos descartado, entonces me quedaban tres cosas, cuatro diagnósticos. ¿Era un ion arterítico? ¿Era una neuropatía secundaria al tratamiento? ¿Era una infiltración por su leucemia? Claro. ¿O una neuritis? Porque puede ser un pseudotumor. Te agrego uno más. Sí, Martín. Puede ser un pseudotumor cerebral, o sea, podría ser un aumento de la presión intracraneal que se refleje más en un nervio óptico que en el otro, y ahí la punción lumbar que decía Cristian tiene un lugar en el diagnóstico. Bien, unilateral y sin nada de afección en Shank, vamos de evolución más o menos un poco más de 15 días. Sí. 20 días. Es cierto que es más bilateral, pero podría ser igual. Bien. Bueno. Entonces me quedaba barajando estos cuatro diagnósticos. ¿Sebastián? ¿Sí? ¿No averiguaste con el grupo de estudio si habían algunos cuadros parecidos en los estudios? Porque los estudios juntan los datos de todo el mundo. Entonces, posiblemente si había, hay que comunicarse con el grupo porque claro, hay datos de edema en otros pacientes. Entonces, exactamente. Eso es lo que están viendo. Sí, la médica que me iba comentando, con la que estaba en contacto, me había dicho que no estaba reportado, pero bueno, yo me fui a buscar igual, por eso venía. Claro. Ahora lo puse primero, la neuropatía secundaria del tratamiento, entonces me puse a investigar un poquito los trabajos que había por separado, los efectos adversos que estaban registrados de los tratamientos. Y por separados no había reportado neuropatía óptica de ningún tipo. Y en el trial en el que estaba el paciente, tampoco estaba reportada la neuropatía óptica. Pero vos como médico, te cuento, como médico los SAR lo podés pedir y te lo informen al MAT dependiendo del
del estudio, sin ningún problema te los informan, ¿eh? Sí, sí, sí. Pasa que, bueno, como confiaba también en lo que me digan, bueno, confiaba y fui a buscarlo también, a la información, no me decían que no estaba reportado. Por eso justamente era su interés en saber si esto era un efecto adverso de la medicación o no. Entonces, bueno, entonces un poco después de leer esto y ver, empecé a descartar la neuropatía secundaria al tratamiento también. Y me quedé un poco más con el ion arterítico, la infiltración o la neuritis óptica. Entre estos tres diagnósticos diferenciales que me quedé, entre la ion no arterítica y la neuritis óptica, empecé a pensar a ver qué teníamos a favor de la neuritis óptica. En una neuritis óptica, a favor es que la visión de color está alterada, el borramiento de la papila es verdad. En contra teníamos la edad del paciente, el paciente más grande. Las neuritis ópticas suelen ser en pacientes más jóvenes. No tenía dolor, la neuritis óptica suele tener dolor, era progresiva la pérdida de visión. Y bueno, el escotoma es un poco diferente en la neuritis, más centrosecal. Claro, exactamente. Ahí puse que el campo visual era un defecto mayormente altitudinal, por eso era en contra. Sí, das más para ion eso. No teníamos presencia de procesos desmielinizantes. Y en cuanto a la ion, teníamos a favor la edad, los factores de riesgo, el campo visual con el defecto mayormente altitudinal, y lo pongo entre comillas porque, si recordamos, sobrepasaba la línea media. Eso también no es muy común. Y en contra teníamos que era progresiva la pérdida de visión y que no suelen estar alterados en el ion norteítico los colores. Entonces, ninguno de los dos cuadros eran completamente, no cerraban completamente. Entonces, me puse a mirar de vuelta las imágenes yo. Y la verdad que no estoy acostumbrado a ver imágenes de órbita, porque hago uveítis y retina, y la verdad que no estamos acostumbrados. Pero al verla, me llamaba la atención. Me concentraba un poquito en los nervios ópticos, y la verdad que no los veía iguales. Veía una alteración, a pesar de que los cortes, obviamente, muchas veces no corresponde al mismo, o están torcidos, están en diagonal, pero la verdad que me llamaban la atención esos cortes, por eso yo seguí insistiendo un poco con la médica, a pesar de que me decía que su enfermedad de base estaba totalmente controlada, que esto podía ser una infiltración del nervio óptico. Me comuniqué con una colega que hace neuroftalmo y coincidió conmigo que estos nervios no eran parecidos, no había una normalidad en esos nervios. Así que, bueno, ahí sí pude convencer a la médica que por favor le hagan una PL, porque estaban bastante, o sea, no lo querían tener adentro del diagnóstico la infiltración. Entonces conseguí que le hagan la PL, y al hacer la PL, a los 15 días el paciente regresa con una positividad para células malignas por citometría de flujo en la primera extracción. Y aclaro esto porque ahora les voy a contar un poquito qué rescate tiene y todo. Entonces recibió, le hicieron enseguida dos pulsos de corticoides, metotrexato y cytarabina, y lo estaban por comenzar el tratamiento con este inhibidor de la tirosina quinasa, Bruton, que es uno de los primeros que se utilizó, que tiene un poco más de toxicidad que el antidrug que estaba usando. El paciente recuperó un poco de visión, ya tenía una décima de visión, tenía el DEPA positivo, seguía, pero el reflejo fotomotor estaba bien positivo y había recuperado un poco la visión de colores a los 15 días. Y este era el aspecto del nervio óptico. Estaba bastante mejor que lo que había empezado. Ahí se ven de vuelta las hemorragias que tenía. Este es el 19 de enero, cuando lo recibí el primer día, y el 10 del 2 después de los dos pulsos de
intratecales y tenía programada una punción de médula ósea para también a ver si había actividad de su enfermedad. Entonces, un poco para comentar esta enfermedad, que es el desorden linfoproliferativo más común del mundo occidental, tiene incidencia de 3 en 100.000 personas, mayoritariamente en hombres. A pesar de ser una enfermedad silente, se la suele diagnosticar en etapas tempranas de la enfermedad, y si el diagnóstico se da entre la séptima y octava década. Desde que se hace el diagnóstico hasta tiene una sobrevida de media de 6 años. Y con respecto al compromiso del sistema nervioso central, es bastante interesante porque todos los reportes que hay pre-mortem hablan de entre 0.8 al 2% de compromiso, ¿no?, del sistema nervioso central. Pero en varios estudios que estuve viendo, que donde se les hace autopsia a los pacientes que no han tenido síntomas a nivel del sistema nervioso central, se han encontrado infiltraciones de las meninges, del cerebro y del cordón medular entre el 8 y el 71%, depende de las series. La afección ocular de una infiltración por leucemia más común son las típicas hemorragias, infiltrados retinianos y coroides, que son bastante descriptivos o bastante indicadores de la enfermedad, que no era el caso de este paciente. La afección del sistema nervioso central se puede dar por una afección cognitiva, puede afectar los pares craneales, pero que afecte así al nervio óptico es muy muy raro. Siempre hay que descartar las enfermedades infecciosas. De hecho, las enfermedades infecciosas es la principal causa de muerte de estos pacientes, o enfermedades inflamatorias como la sarcoidosis y alguna otra que pueda ser una gran reumatosa. El diagnóstico definitivo, para decir que esto es una infiltración del nervio óptico, se hace con biopsia del nervio óptico. Pero bueno, es un método bastante cruento. Por ejemplo, en este paciente fue la primera manifestación de su enfermedad, también de un paciente joven de 48 años de edad, que empezó hace 2 semanas con pérdida de visión de un ojo y alteración en los colores. Y si vemos la resonancia, hay un leve engrosamiento de su nervio óptico del ojo izquierdo. No son cuadros muy floridos. O como este otro, que también era un paciente que llevaba 2 años de total remisión de su enfermedad, y la única manifestación fue el edema del disco. Y así todo, bueno, le hicieron una PL y le dieron el diagnóstico por citometría de flujo. Todos los reportes aconsejan eso, que siempre la PL, aunque tenga un rescate bajo, de células malignas, la citometría de flujo ayuda bastante, el rescate es menor del 50%, pero haciendo extracciones seriadas se puede llegar hasta un 85% de sensibilidad para esta enfermedad. Lo malo es que cuando afecta al sistema nervioso central tiene una sobrevida de 4 años, por los reportes que hay dados. Bueno, antes de pasar al caso 2, que es un caso rapidito, ¿alguien quiere aportar algo? ¿Alguien quiere comentar algo? Adolfo, no sé si estaba conectado. Sí, Sebastián, en realidad, ¿se escucha o no? Sí. Sí, la biopsia no es algo cruento, en realidad es simplemente una fenestración de la vaina. Bueno, cruento para los que no hacen fenestración de la vaina, pero la fenestración de la vaina no es algo complicado. En realidad, si uno hace cirugía, estrabismo o menos. Lo que se hace es, por vía nasal, suturás el recto medio, lo cortás, como si fuera una cirugía de retroceso del recto medio, y después la clave es un retractor de retractor de órbita, se llama retractor de Bradley Farris, que ese es la clave, es como una cucharita, que esa cucharita vos corres el globo ocular hacia afuera y ahí ves el nervio óptico. No te digo que sea fácil ver el nervio óptico, pero se ve. Como todo, una vez que uno ve algo, es fácil hacerlo. Cuando vos no lo ves, es difícil. Pero si vos ves el nervio óptico, lo estás viendo, porque hay vasos, hay
ahí se ve perfecto las ciliares posteriores, es impresionante, con un microscopio ves el tamaño de las ciliares posteriores, que son gigantes. Y bueno, y ahí las es el chuzazo con un 15 grados, como una, con lo que es una fenestración de la vaina. A veces se usa una endo, que le puedes chorear a un retinólogo, una endopinza, y le choreas la endopinza a algún retinólogo, y con eso tomás la vaina del nervio óptico y la llevas a analizar. Y lo otro es aspirás el líquido, porque cuando vos sacás y haces el chuzazo de la vaina del nervio óptico, sale un chorro de líquido, como si fuera una trabeculectomía, y entonces aspirás el líquido con una aguja. En realidad hay agujas que, como te comenté, que en Komorsky, en el Cleveland Clinic, mostró un caso igual al tuyo. Entonces aspirás con una jeringa y mandás el líquido a analizar, como cuando aspirás el vitrio para tomar una muestra, es lo mismo. El único tema con la biopsia barra fenestración de la vaina es que tenés que evitar darle a las ciliares posteriores, porque si le das un chuzazo a las ciliares posteriores, bueno, claramente ahí haces un desastre y perdés, ahí pierdes la visión del paciente. Pero no, bueno. ¿No tiene más lógica hacer varias punciones lumbares antes que hacer una fenestración del nervio? Es que, ahí está el tema. No es cruento la fenestración del nervio. Si decís que es mejor varias punciones lumbares, es porque evidentemente no tenés confianza en la fenestración. Es como hacer una catarata. Es como decir, sí, es peligrosa la cirugía de catarata. ¿Un quirófano contra no quirófano, digo? Yo también coincido con Pito. Le genera una cosa de curación la fenestración. O sea, no es que las tenés que repetir. Genera un fenómeno de reversión de esos cuadros. Y el otro punto con las funciones lumbares. El nervio también se puede hacer por el cuadrante supranasal de la órbita, que es medio parecido a lo que hace Fito, cada uno por su camino. A nosotros nos gusta supranasal por el pliegue del párpado, y ahí es como 20 minutos entrada, salida, fenestración, biopsia, lo que necesites. Es un acceso tremendamente directo al nervio. Como el nervio tiene un transcurso superior y medial, como que se acerca a ese cuadrante. Vos torsionás el ojo hacia abajo y hacia la izquierda y te queda tan a mano que es increíble. Nos estamos yendo en el tiempo. Sí. Lo último. La punción del lumbar tampoco es algo tan inocuo. No es fácil conseguir hoy en día, lo digo acá en Buenos Aires, no es fácil conseguir personas que lo hagan y lo hagan bien. Muchas veces quedan con una fístula y con pérdida de líquido cefalorraquídeo, con unas cefaleas tremendas. En general yo tengo dificultades, a veces yo tengo algún contacto en Fleni como para que ellos mismos me lo dirijan, pero no es fácil conseguir a alguien que te haga punciones lumbares. Hoy en día, teóricamente, es algo que los residentes tendrían que hacer, pero no es fácil conseguir gente que te haga una punción lumbar. No, de hecho, sí, cuando se los planteé de entrada, no fueron muy accesibles a hacérsela. Estuvieron dando bastante vueltas para tratar de, tuve que hacer bastante para convencerlos que se la realicen. No, y lo importante que quería dejar de este caso también, que si lo hubiéramos tratado con los corticoides, hubiera mejorado. Porque con corticoides solo mejora, el cuadro hubiera mejorado, pero su enfermedad de base hubiera seguido infiltrando otras partes del cerebro también. Ese mismo protocolo, Sebas, hubo un paciente que tuvo un edema del nervio óptico, pero junto con una, era joven, era una papiroflebitis, una trombosis de vena central del adulto joven, que nunca requirió tratamiento, vio desdécimas, pero era lo único que pasó en el fondo de ojo en este protocolo de Fundaleu. Bien, perfecto. Por eso era un poco lo que estaban interesados ellos en saber ese... Tremendo. Sí, era un efecto adverso. Bueno, Arturo, te paso y presenta vos y después si queda tiempo... Dale, si sobra tiempo, dale, pasamos. Perfecto. A ver...
Perfecto. Ahí se ve bien, sí. Bueno, vamos a presentar, si puedo, dos casos más o menos rápidos. El primero es una mujer de 46 años que consulta en febrero de este año por una lesión conjuntival pigmentada en el ojo derecho, muy grande y con aparente crecimiento en el último tiempo. Yo siempre digo aparente cuando no tengo una fotografía que lo corrobore. Hay muchas veces que me han dicho crecimiento, yo tengo fotografía y no coincide con lo que dice el paciente, entonces el aparente es cuando no tengo pruebas. Ella tenía esta lesión pigmentada presente desde el nacimiento, tiene 46 años, o sea, una larga evolución. Y cuando mirábamos el ojo, ambos ojos tenían la agudeza visual, la presión, la biomicroscopía, el fondo de ojos normales, excepto por el aspecto externo de este ojo derecho. Como ven, la lesión pigmentada es bastante grandecita, bastante interesante. Está afectando 270 grados, excepto este cuadrante inferior. Todo el resto de la conjuntiva está afectado. Y si ustedes se fijan, toda la zona afectada produce como un arco senil. Es algo bastante frecuente de ver en lesiones pigmentadas que invaden la conjuntiva, que invaden toda la zona limbar, que se forma una especie de arco senil en la zona. Entonces, el planteo es, ¿qué hacemos nosotros con un paciente como este? ¿Cómo lo encaramos? Entonces, lo primero, en cualquier lesión de este tipo, es averiguar los antecedentes. En este caso, la descripción de familia era que era congénito, que nació con esto. Perfecto, ya es un antecedente muy importante. Tenía un antecedente ella, interrogándola, que al año de edad le habían hecho una biopsia. Ahora, la realidad es que el que le había hecho la biopsia era un oftalmopediatra y se la hizo ya hace 40 y pico de años. Entonces, ¿realmente es creíble el resultado de esa biopsia, que sea un nevus? Bueno, puede ser porque la evolución es más bien de nevus, en el sentido de que no creció, no le invadió, no, claramente no había sido maligna hasta ahora. Siempre le pedimos fotografías previas. O sea, yo le pido a la gente que me traiga fotografías de su fiesta de 15 años, de cuando era chica, de cuando era mediana. Siempre le pido fotografía. Y increíblemente hay mucha gente que no tiene fotografías donde se vea su ojo antiguas. Esta chica tenía una fotografía que me trajo de cuando tenía 11 años. Y como ven, más o menos, aunque no sea igual, se ve que estaba afectando una zona muy amplia. O sea que no parece haber un crecimiento muy grande. Cuando la examinamos, nosotros la miramos la lámpara de hendidura y vemos que esta lesión tiene múltiples quistes, tiene un montón de estas burbujitas adentro. Estos quistes nos hablan de nevus, nos hablan de benignidad. No es específico, pero es bastante importante. La lesión en sí... ¿Cómo, perdón? Es una sola lesión, no es que hay varias. Una sola lesión, una sola lesión muy extensa. Cuando yo la toco, se mueve muy bien, o sea, no parece estar adherida a la esclera profunda, por supuesto que está adherida al limbo, porque llega al limbo, tiene arco senil en la zona de contacto. Entonces, diagnóstico presuntivo es un nevus atípico. ¿Por qué digo atípico? Porque no es típico. No es común encontrar un nevus de este tamaño. Como además ya viene diciendo que tuvo un crecimiento, o por lo menos que le dicen que tiene un crecimiento, es un tema para tenerlo bastante delicado. Entonces, ¿qué hacemos con esto? ¿Puedo preguntar algo? Sí. La hora 9, o sea, sí. la parte temporal tiene un montón de vesículas, como bien mostrabas, pero parecía como que llegando a hora 11, parece como más elevado. Claro, exactamente. Tiene distintas características la misma lesión. Exactamente, tiene distintas características esta zona de acá. Me preocupa mucho más que esta zona de acá, que es un nevus típico. Exacto, sí. Y de hecho, cuando uno mira la otra zona, en la zona interna, acá se ve donde le hicieron la biopsia, porque esto es claramente una cicatriz. Y esto de acá también es preocupante. Sí, la hora 1 o 2. Exacto. Entonces, no es todo igual, por eso es un nevus atípico, tiene características que son medio sospechosas. Yo no sé cuánto de estos nevus, cuánto es PAM, pero es para tenerlo presente. Entonces, bueno, ¿qué hacemos con esto?
lo observamos, viene 40 y pico de años de observación, lo seguimos observando, le hacemos una quimioterapia local, gotitas de algo, le hacemos biopsia, y si le hacemos biopsia, ¿dónde le hacemos? ¿Le hacemos biopsia aquí y aquí? ¿Le hacemos biopsia en todas partes? ¿O le hacemos directamente una resección completa? Acuérdense que estos son 270 grados de limbo y 270 grados de conjuntiva. Es una zona bastante amplia. Y si le hacemos resección, ¿qué tipo de resección? ¿Resección oncológica con margen de seguridad, sacando una lámina de esclera, o una resección simple, simplemente para sacar la lesión que se ve? ¿Qué opinan? No, resección completa la dejás sin limbo, se le opaca la córnea. Yo le sacaría una hora de cada uno de esos lugares donde decíamos. O una buena biopsia de hora biopsia. 11 y hora 1, 2. Perfecto, ya tenemos opción de biopsia localizada, dos biopsias. Resección decimos que no, porque va, si le pierde 270 grados de limbo, va a perder la córnea. ¿Sí? Y hacer el tratamiento quimioterápico previo para disminuir la lesión y después sacarla. La verdad que eso sería ideal, pero la verdad que las lesiones melanocíticas no responden bien a los tratamientos quimioterápicos previos. Es bastante distinto en este sentido que el escamo celular, que responde bastante bien y que uno prácticamente siempre va a intentar una reducción, una quimioreducción antes de la cirugía y muchas veces en lugar de la cirugía, como están respondiendo hoy. Entonces, en este caso, la verdad que no tiene mucho sentido porque es poco probable que responda. Y si responde va a ser muy largo plazo, creo que un riesgo grande. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Bueno, le hicimos una resección. Le hicimos una resección simple pero completa, o lo más completa posible, pero no una resección oncológica, sino simple, porque decimos, ya que le vamos a hacer biopsia, y hagamos una biopsia más extensa. Y le hacemos crioterapia en todos los bordes y en los lechos, en las zonas que son más peligrosas. Por supuesto que con la extensión que tenemos que hacer, tenemos que poner sí o sí membrana amniótica. Esto es imposible cubrirlo con su propia conjuntiva. Y lo más importante, necesitamos una anatomía patológica muy, muy bien hecha de toda esta lesión. ¿Ah? Porque si aparece que hay algo maligno, yo quiero saber en dónde. Es casi imposible que todo sea maligno. Entonces quiero saber en dónde está la parte maligna. ¿Ah? Entonces, lo que hablamos antes, ¿qué pronóstico tiene la córnea? Y es arriesgadito, pero por otro lado, esto ya está jugado, ya tiene 270 grados, y claramente si se le maligniza una zona, se le puede malignizar otra, es complicado dejar una lesión así. Entonces, esta es la cirugía, esto es la cirugía me la preparó Juan. Ahí estamos viendo la extensión que tiene y el aspecto poco típico que tiene las partes superiores y la parte temporal. Se fijan que ahí no estamos sacando un margen de seguridad de 2 milímetros como sacamos habitualmente o más. Si estamos seguros que es maligno. Pero igual lo que sacamos es un montón. Obviamente bastante resumido, acá en la parte superior llegaba al fondo de saco, al fornix. Entonces estamos buscando la parte más libre de tumor posible para sacar. La vamos despegando, no está nada pegada a la esclera, pero el pigmento llega a la esclera. Ahí la estamos despegando del otro lado. Lo que está pegado a la córnea lo despegamos con Crescent. ¿No le puedes un injerto de conjuntiva sana del otro lado? Para que tenga sí, limbo. Pero sería un injerto enorme. Y no, la verdad que... ¿Puedes poner dos horas? Sí, podés. Podés, pero... Por la córnea, digo. Opina Pato. No. Para mí que si ya lo sacás, esperá a ver qué pasa. Sí, total, siempre le puedes hacer un injerto después. Esto es importante, que es poner ordenadamente el material que sacaste. O sea, hay que hacer un dibujito, un mapa, y ponerlo en exactamente la posición que tenía. Porque si a mí me dice que hay una zona maligna temporal,
yo después tengo que concentrarme en esa zona. Si me dice que la zona maligna estaba nasal, tengo que concentrarme en esa. Si yo le mando este pedacito sin indicarle de dónde era cada zona, la verdad es que no voy a tener idea en qué concentrarme. ¿Ah? No es tan fácil la anatomía patológica. Y acá le estamos haciendo crío, muy resumido voy a mostrar el crío, pero le estamos haciendo crío del lecho en las zonas donde he impigmentado y en todos los bordes. O sea, como ven, bastante agresivo. Pero no le saqué la lámina que normalmente sacamos si sabemos que es melanoma o si estamos bastante seguros que es melanoma, que le sacamos la lámina superficial, no le dejamos nada de este pigmento. ¿Ah? Esto está muy resumido. No tenés que tener cuidado si fuera melanoma, de estar dispersando células malignas en esa biopsia. Relativo, cuando vos tenés algo que toma 270 grados, algo como dispersar y ya está dispersado. Aquí le estamos poniendo, sí, uno siempre habla de la técnica no touch, lo más limpia posible, es medio relativo. Acá le estoy poniendo una membrana amniótica, la estoy poniendo con punto porque la verdad que no me animo a ponerla con pegamento siendo tan grande, tan amplia la zona que saqué. Cualquier movimiento acá y cerrar por segunda 270 grados es casi imposible. Arturo, una pregunta. La membrana amniótica no puede promover por los factores de crecimiento que las células que quedan crezcan. Yo siempre me cuestiono eso ante cirugías oncológicas y membrana amniótica. ¿Sabes el problema acá? Que estamos hablando de que si esto es maligno o no. Si no es maligno, da lo mismo que le hayamos puesto membrana amniótica. Si es maligno, con una cosa tan extensa como esta, tendríamos que estar pensando en exenterar el ojo. Si todo eso es maligno. ¿Ah? Porque no hay forma de que tratemos todo eso. Ahora, si lo que fuera es nada más que una zona localizada... Es una gran biopsia. Claro. Si, supónganse que hubiera tenido nada más que una penetración y hubiera sido los márgenes positivos en la parte profunda, en la zona temporal, podemos pensar perfectamente bien en poner una placa por encima de la conjuntiva o en este caso por encima de la membrana amniótica en esa zona. Pero ya no podemos sacarle toda la zona temporal. Eso ya está infiltrada la esclera. Entonces no sabemos hasta dónde llega la infiltración. Entonces son bastante delicados estos casos para tratarlos, pero hay que tener en cuenta la posibilidad de una radiación si es que no hubiera dado que está infiltrado. Pero gracias a Dios, todo el estudio nos dio que fue un nevo de conjuntiva sin signo de malignidad. De hecho, me puso nevo conjuntival combinado, compuesto y azul, y me aclara que esto es recontra infrecuente, pero me pone que han sido demostrados, reportados previamente, pero con un artículo del 99. O sea, son casos raros encontrar nevos por el estilo. Pero lo más lindo de esto es esto. Esto es como está la chica 2 meses después, con 10 décimos de visión, sin ningún problema en la córnea, y la biomicroscopía se ve más congestivo en la fotografía que lo que se veía en la vida real. Lo único que tiene es que en esta zona, que es donde le habían hecho la primera biopsia, queda como un poquitito de simbléfaron con esta zona, pero no le impide la movilidad, no tiene visión doble, no tiene nada. O sea, una cicatrización prácticamente perfecta. Y como el estudio me dio totalmente benigno, no hay ningún margen que preocuparse, simplemente la vamos a seguir, no le hacemos ningún tratamiento extra. Por supuesto, al principio tuvo alguna molestia durante varios días, pero anda muy bien. Entonces, creo que es un caso interesante para ver lo que se puede hacer. Vamos al segundo caso. Sí, decime. En realidad, lo que yo me fijé cuando vos mostraste ese nevus tan extenso es en el color de la pupila. Yo he visto algo así parecido en una paciente que tenía una melanosis ocular. O sea, el iris era mucho más oscuro, tenía todo ese oscuro en la conjuntiva, pero era mucho más disperso, no era un nevus. En general, cuando hay una melanosis, el pigmento no es solamente de conjuntiva, sino que hay mucho pigmento en esclera. Exactamente. Y hay mucho más posibilidades de malignidad. Esto claramente de hecho, esa chica tuvo un melanoma. Sí. Claro. Esto claramente empezó como nevus, porque si lleva 40 y largos años y no evolucionó, evolucionó muy poco, es para pensar en nevus. Así es. Listo, entonces, gracias. Les muestro otro caso que es interesante también. Este es un paciente de 57 años, o sea, es un poco mayor que la otra paciente,
una lesión conjuntival pigmentada en el ojo izquierdo, que en realidad me la derivan porque le hicieron, le mandaron a hacer una microscopía confocal, y la persona que le hizo la microscopía confocal dice, esto tiene un aspecto atípico, o sea, me da la impresión de que puede ser maligno, y me lo deriva. También tenía el antecedente que tenía un nevus muy amplio presente desde que nació. O sea, a él le habían dicho de que desde que nació que tenía esas manchas oscuras. En el examen general, lo único que tenía llamativo era una hipermetropía de más 5, pero fuera de eso era todo normal, excepto por la biomicroscopía del ojo izquierdo. Fíjense que estamos delante de un cuadro relativamente similar. O sea, ustedes ven que acá esto también tiene 270 grados. Lo que tiene esto es que tiene una gran parte de esto que es amelanótico. O sea, aquí no es que sean distintas lesiones, es que esta lesión es melanótica y acá es amelanótica. Acá fíjense que tiene un aspecto como gelatinoso, amelanótico. Y por otro lado, tiene zonas que son bastante atípicas de aspecto. Entonces yo lo examino de nuevo, empezando por los antecedentes. Sorprendentemente, no tenía una sola foto donde se le viera el ojo razonablemente bien. Y esta zona es bastante expuesta, así que es bastante raro eso, pero no lo tenía. Obviamente no era afecto a las selfies. Esto era congénito, microscopía confocal atípica, pero eso no es específico. La microscopía confocal, la verdad que nosotros no la pedimos de rutina, porque no es específico. Si tenemos dudas, preferimos ir a la biopsia o a la observación que confiar en la microscopía, por lo menos en nuestra experiencia. Es parcialmente amelanótico, no tenía fotografías previas. En el examen no tiene los quistes que tenía el otro, o sea, no tenía ese aspecto de nevus típico. Sí tenía 50 y pico de años de evolución. También era móvil, no tenía aspecto de adherencia, y el aspecto acá era bastante atípico. Fíjense que acá está invadiendo la córnea. Cualquier cosa que invada la córnea, ténganle susto, ¿eh? Porque si invade la córnea, hay más probabilidad de que sea maligno. También tenía ese arco senil en toda la zona donde está invadiendo el limbo, que no tiene mucha significación patológica, pero, digamos, es un caso que me asustaba más que el anterior. Diagnóstico presuntivo, nevus más PAM atípico. ¿Por qué le pongo nevus? Y porque lleva 50 y pico de años. Entonces esto no es una primary acquired melanosis. No es solo acquired, porque ya lo tenía desde que nació. ¿Y por qué le pongo atípico? Y porque en la biomicroscopía confocal me pusieron PAM atípico. Y si yo lo miro, tiene un aspecto atípico, tiene un aspecto más que sospechoso. Entonces nos encontramos con con el mismo problema que el otro paciente. ¿Y ahora qué? ¿Qué hacemos con esto? Oigo las mismas reflexiones que antes. Biopsias en 2-3 lugares. Tratamiento, observación. La observación yo la descarto porque tiene ya la microscopía confocal atípica y la biomicroscopía atípica. Quimioterapia local, ya les dije que responde bastante mal. Biopsia, sí, le podría hacer biopsia acá, acá y acá, y estamos en las mismas que las otras. Las biopsias tendrían que ser tan amplias que creo que me inclino más a una biopsia resección. Y la resección de nuevo, ¿qué tipo de resección? 270 grados, lo vamos a dejar sin limbo, y le hago con bordes de seguridad o no. Entonces, acá no tengo para mostrarle la cirugía en sí, pero le hicimos una resección en la zona temporal, que era la más amenazadora, con margen de seguridad y crioterapia en los bordes, en el lecho, en todo. O sea, ahí fuimos más agresivos. Pero en la parte superior y en la parte nasal, biopsia simple, incluso una zona nasal inferior, que fue una simple biopsia, una biopsia más que una resección. También le pusimos membrana amniótica a 270 grados, también lo mandamos a anatomía patológica como cosa absolutamente fundamental, y vuelve a plantearse qué pronóstico tiene la córnea. Estamos sacando 270 grados del limbo. Ustedes vieron cómo le saqué el limbo en la otra, y en esta hicimos exactamente lo mismo, con el crecen. O sea que de limbo no quedó, quedó un cuadrante y nada más. Bueno, recibimos la anatomía patológica de las tres muestras separadas que mandamos. La muestra nasal
era nevus melanocítico sin ninguna cosa especial. La muestra superior, nevus melanocítico sin ninguna cosa especial. En realidad lo de melanocítico es relativo, tenía zonas melanocíticas y zonas que no lo eran. Y la zona temporal, que fue la que sacamos completa y con excisión con bordes de seguridad y con una lámina inferior, etc., nos dio melanoma in situ, pero los bordes libres de tumor. O sea, melanoma infiltrante de conjuntiva con melanoma in situ asociado sobre un nevo conjuntival. O sea que acá teníamos razón de pensar que esto es maligno. Ahora fíjense la evolución, 5 meses después de la cirugía. El paciente también tiene 12 décimas de visión, presión normal. En la biomicroscopía quedaron algunas zonas de pigmento, porque no, la única zona donde fuimos muy agresivos fue acá, en la zona nasal, pero en el resto no fui, perdón, la zona temporal, en el resto no fuimos tan agresivos. Pero fíjense cómo quedó, con una córnea en perfecto estado, con ese arco senil que le queda, y el paciente tiene prácticamente sin molestias, con un ojo prácticamente normal, después de haber estado 50 y tantos años de su vida con esas tremendas lesiones pigmentadas. Entonces, no sé si quieren comentar algo de este caso extra. ¿Me mostrás de vuelta, Arthur, la pre? Aquí tenés la... Uy. Aquí tenés la pre. Esta era la peligrosa, sí, que tenía vascularizado, que estaba invadiendo el borde. Sí, sí, sí. ¿Ah? Lo otro se ve bastante inocuo. Sí, ¿ah? Creo que ahí en la última foto vos pusiste algo de la estética. La gente, le, digamos, los afecta bastante tener estas lesiones tan feas en muchísimo, el ojo. Muchísimo. Y, por eso y, no tenían foto. Como mostraste bien... no es tan complejo sacarla. La gente es como que le tiene idea que esas cosas no se pueden sacar. Y la verdad que sí, está buenísimo. Claro, bueno, yo quiero llegar justamente a eso. Paso a tener diagnóstico. Yo quiero llegar justamente a eso que estás diciendo vos. Entonces, ¿qué tips le diría yo para una lesión melanocítica grande? Grande puede entenderse cualquier cosa que sea muy visible, porque no necesariamente tiene que ser 270 grados como fueron estos casos. Entonces, una, preocuparse mucho de los antecedentes. Como decía Martín, estas personas tienen mucho complejo con estas lesiones. Fíjense que prácticamente no tenía fotografías de esto, cuando casi todo el mundo está lleno de selfies, fotografías al por mayor. Y sin embargo, estas personas prácticamente no tenían fotografía. Entonces, tener en cuenta también que no todo lo antiguo es benigno, porque uno tiene la tendencia a pensar que es totalmente razonable que si algo estuvo durante mucho tiempo, y lo más probable es que sea benigno, porque si fuera maligno estaría muerto, ¿verdad? Pero en general son benignas, pero hay cosas que son malignas o que se malignizan con el tiempo, como fue este caso, el último. Pero por otro lado, cuando es maligno, normalmente es menos maligno que lo que hubiera sido si hubiera empezado siendo maligno, ¿verdad? Es menos invasivo, menos agresivo. En cuanto a la evolución, que es algo que hay que preguntarlo junto con los antecedentes, si hay crecimiento y podemos verificarlo, si el crecimiento es rápido, es una verdadera urgencia, ¿sabes? Porque si se malignizó y tiene algo que es agresivo, hay que sacarlo cuanto antes, porque los melanomas de conjuntiva matan. O sea, igual que los melanomas de piel y los melanomas de coroides, matan. O sea, hay una tendencia bastante grande a la recidiva y a la diseminación a distancia, en este caso por ganglios linfáticos. Igual cuando están pegados al limbo, es raro que hagan metástasis. Casi siempre los que hacen metástasis son los que están más bien en contacto con el párpado, con el fornix, con la carúncula. O sea que se van más atrás. Mirar el aspecto que tienen. Cuando hay zonas atípicas, zonas vascularizadas, mayor razón para sacarla y mayor razón para tener un buen estudio de anatomía patológica. Y aquí vamos que la anatomía patológica es total y absolutamente fundamental. Si ustedes no tienen un buen patólogo, veo mal el tratamiento de estas cosas. Entonces, y por último, lo que dijo Martín, tener en cuenta la estética. Para estos pacientes realmente es una carga de vida tremenda andar con el ojo totalmente manchado, negro, como eran estos dos casos,
les cambia la calidad de vida. Entonces, para eso les muestro algunos casitos. Este primero era un PAM, o sea, una chica que no nació con esto, una chica joven que le apareció esto y le estaba creciendo. La verdad que no tiene nada de aspecto maligno, pero conversando con ella yo le dije, la verdad es que es algo que tiene algún riesgo, no es un riesgo alto, pero tiene algún riesgo de malignizarse. Vos lo ves feo, te molesta, te lo estás controlando cada 3 meses, ¿por qué no sacarlo? Lo sacamos sin ningún problema, era PAM efectivamente, y miren el aspecto que tiene al muy poco tiempo. Este otro paciente tenía un PAM antiguo y le empezó a crecer. Entonces le decimos, esto puede ser maligno, más vale que hay que sacarlo, ¿por qué no sacarlo? ¿Qué motivo podría haber para sacarlo esto? Y de hecho lo sacamos y era un melanoma. Entonces, para tener en cuenta que cuando invade la córnea, cuando hay vascularización, menos todavía hay que observarlo. Y fíjense que quedó exactamente igual que el otro, con un aspecto perfecto. Este otro era una paciente que ya le habíamos sacado un melanoma, pero que había tenido mucha dispersión pigmentaria. Era una mujer que había tenido durante 60 años lesiones pigmentadas, que no se las había querido ni tocar, ni sacar, ni biopsiar. Le sacamos una zona que se malignizó, una zona localizada, pero que era obviamente melanoma, y después tuvo esta zona de depósito pigmentario que fue aumentando, fue empeorando. Ahora, la realidad es que yo la miraba y parecía pigmento, porque eran bordes muy netos, no era infiltrante, no tenía signos de vascularización ni nada, pero francamente yo le dije, ¿para qué quiere guardarse esa lesión? Saquémosla, la sacamos, y era efectivamente PAM, y no tuvo ninguna complicación. Y esta otra persona que tiene también un PAM, que era un poco, perdón, un neus, que era lo había tenido desde chico, que le molestaba en el sentido estético, que siempre estaba pendiente de eso, usaba anteojos negros la mitad del tiempo, y también conversamos, yo le dije, la verdad que el riesgo de malignización que tiene un neus es no nulo, pero casi nulo, es bastante cercano a nulo, es muy muy raro que un neus se malignice, pero es una posibilidad. Y la verdad que si él siempre se estaba preocupando y siempre lo está tapando, yo prefiero sacarlo. Así que como les muestro, ninguno de estos casos tuvo complicación, no es tan difícil hacerlo, hay que ser cuidadoso, hay que sacarlo con técnicas correctas. No es cierto eso de pinchar al tigre, que si uno toca un melanoma, entonces todo se va a repartir por todos lados, pero hay que hacerlo correctamente. Si uno no lo hace bien, obviamente las probabilidades que se repartan la órbita son importantes. ¿Quién te está haciendo la anatomía patológica, Artur? Ahora lo estamos haciendo con una médica del italiano. Nos pusimos de acuerdo con Caro Gentile y le estamos mandando todos los casos a Paola Jimena de la Iglesia. Está en proceso de aprendizaje, está haciendo cosas bastante bien, es muy dócil a lo que nosotros le pedimos, nos investiga, le busca, le hace todo tipo de tinciones, o sea, es bastante metódica. No tiene la experiencia que tenía un Oscar Croxato, o sea, todavía no le tengo la confianza que le tenía un Oscar Croxato hace 20 años, pero la verdad que Oscar no está en condiciones ya de hacer anatomía patológica. Ok. Pero bueno vamos mejorando mucho. Bueno, eso es todo y muchas gracias. Hasta la próxima. Nos vemos, gracias. Chao. Chao, gracias. Chao, gracias. Gracias. Chao. Nos vemos.